Voy a hacer. Hola, chulinakis, espero que estén súper bien. Este look me fui más con los tonos rosaditos y suaves. Es súper fácil de hacer y rápido. Básicamente utilicé solamente dos sombras y un pigmento. Así que si quieres saber cómo realicé este look, sigue viendo el video. Voy a comenzar con este primer de Smashbox. Este es primer y humectante en uno. Ahora voy a estar aplicando esta base de Huda Beauty. Esta es la Faux Filter Skin Finish Buildable Coverage Foundation Stick en el color dulce de leche 350G. La voy a estar aplicando con esta brocha de BoxyCharm. No tiene ningún nombre ni número. Viene en una de las cajitas. Ahora voy a estar utilizando estos concealers de NARS. Este es el Caramel y este es el Chantilly. De esta paleta en crema de Danessa Myricks voy a estar utilizando estos dos colores para hacer mi contorno. Mucho mejor. Ok, ese contorno estaba intenso, pero lo controlamos. Es que esta paleta es como bien pigmentada, pero es bastante fácil para difuminar. So, primero te asusta y después. Ok, voy a sellar ahora. Estoy usando el polvo traslúcido de Laura Mercier. Para sellar el contorno voy a estar utilizando esta paleta de NYX. Voy a utilizar este color. Para el rubor voy a utilizar esta paleta de NYX, voy a utilizar este color. Para las cejas voy a utilizar esta paleta de Brow Bar, voy a estar utilizando este marrón oscuro. Voy a limpiar las cejitas. Voy a sellar las cejas con el mismo gel de cejas que trae la paleta. Voy a estar utilizando la paleta de Morphe con James Charles y vamos a estar utilizando este rosa.
Voy a estar aplicando ese rosa en toda la cuenca y el párpado móvil. Voy a estar aplicando la misma sombra con esta brocha de Morphe, la M149, en el área debajo de mis pestañas inferiores. Ok, voy a aplicar ahora esta sombra de la paleta. Es como satinada. Y la voy a aplicar en el párpado móvil. Ok, ahora voy a aplicar la pegada NYX con este pigmento. Este es el número 20. Y vamos a aplicar el pigmento en todo el párpado. Voy a aplicar la pega con mi dedo en toques. Y voy a aplicar el pigmento con una brocha de difuminar. Para iluminar el lagrimal y el hueso de mi ceja, voy a utilizar esta sombra de la misma paleta. Voy a hacer un delineado clásico utilizando este delineador negro de NYX. Voy a aplicar este delineador crema en la línea de agua. Voy a aplicar máscara. Utilicé la máscara de 3TIC. Esta es la Good Vibes máscara. Y voy a aplicar estas pestañas de Ardell. Estas son las 421. Voy a aplicar máscara en las pestañas inferiores. Voy a aplicar este iluminador de esta paleta en crema de Danessa Myricks. Muy bien, ya apliqué el labial y para el labial utilicé una mezcla de estos dos labiales de Maybelline. Este es el número 70 Amazonian y este es el número 55 Driver. Y con eso terminamos. Espero que les haya gustado el video y sobre todo que hayan aprendido algo. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta me la pueden dejar abajo en los comentarios. Les voy a dejar mis redes sociales en pantalla para que me sigan por Instagram. Y si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete a mi canal para vernos en el próximo video.